desperté primero y iba por el pasillo y miro y había alguien con el pelo para adelante sentado en mi moto y cuando le voy y le digo mamá, me asomo para ver si está todavía y no había nadie, voy y miro si quedó algún rastro y no quedó ningún rastro, o sea, ni un pelo, nada. Yo estaba durmiendo la siesta con mi papá y escuché que estaba así, creo que estaba soñando, escuché que abrieron la puerta de la pieza y sonó como una risa, algo así, y se acostó. Me doy vuelta, estaba la cámara del payaso It, me doy vuelta, me duermo. Cuando me despierto así, me doy vuelta, estaba mi papá. Yo estaba en mi casa, un día en mi casa, solo, y cuando yo estaba solo, se escuchaban pasos en el pasillo, y yo tenía mucho miedo, entonces teniendo mucho miedo, me fui a la pieza de mi mamá, me tapé con todas las armas que encontré, me tapé y tenía miedo. Un día yo estaba en mi casa y estaba con mi hermana en la pieza y escuchaba un ruido que venía de la ventana y golpeaba la ventana y yo empecé a llorar cada día y yo siempre pensé, y ese día era de tormenta y yo pensaba que era un zombie, llamaba a mi papá y de chiquito también escuchaba ese ruido siempre de noche y tormenta. Y hasta que un día me dijeron que era solo el viento que golpeaba contra la ventana. Había una vez dos hermanas que habían ido al campo a visitar a su abuela. Como la abuela se había enfermado, tuvieron que llevarla al hospital y las dos chicas se quedaron ahí en el campo. Se hacía de noche y estaba lloviendo, entonces las chicas tuvieron que entrar a la casa. Como tenían miedo, trataron de dormirse para no tener miedo. Y había dos camas y se agarraron las manos así. Al otro día la abuela volvió y las chicas le contaron a la mamá lo que habían hecho. Le mostraron pero se cayeron. Entonces la mamá les preguntó de quién eran las manos que habían agarrado y las chicas no sabían.